¿Sabes lo que pasa? Que lo he debido intentar abrir dos veces. Es que como me he comprado, me he vuelto después de muchos años. Yo creo que volveremos todos. Con el Vista este ha sido un fracaso tan espectacular. No me gusta quejar de Vista. ¿Qué hay, Vicente? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Voy a decir a la gente que pasó ya. Vale. Oye, yo no sé si podré acabar hasta el final, porque tengo otra cosa algo así. No te preocupes. Tengo que hacer algo ahí. Oye. Lo que sé que con la alteración, que es una cerámica que damos a todos los atenistas. Muy bien. Fernando Malo. Y además me he llamado bien. Yo soy de la vida.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición número ya 186 de este Ateneo del CPS. Hoy el tema versa sobre los retos de la agricultura actual, el futuro en perspectiva histórica, y para exponer este tema tenemos a Vicente Pinilla Navarro, que es catedrático de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, y moderará el debate y la presentación del ponente, Luis Fernández Clemente, que es catedrático de Historia Económica, la Facultad también de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Luis, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Vicente Pinilla es este muchachote grande que veis ahí, pero que tiene ya cumplido los 50. Yo no se lo he dicho nunca, pero lo comparo mucho con otros dos muchachotes altos y grandes que a los 70 años parecían unos zagales, y eran dos personajes muy interesantes, que son Julio Cortázar, que parecía siempre recién salido de la mili y tenía 70 y muchos, o Juan Benet, que era ingeniero, por cierto, y estupendo escritor. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, hace 20 años casi. Antes era licenciado en Historia. Es catedrático en nuestra facultad. Diré rápidamente que es el discípulo del que yo me siento más orgulloso y que creo que, como debe ser siempre, me ha superado en muchísimas cosas. Hemos trabajado en muchas cosas juntos. Yo creo que responde al modelo perfecto de lo que hoy se entiende en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, por un investigador profesor. Un profesor, sé por sus conferencias, seminarios, intervenciones, debates, cómo enseña, cómo interviene, lo vamos a ver enseguida, por la claridad, la precisión, el rigor con que plantea las cuestiones. Con que además resume brevemente cosas que lleva muchos años estudiando, y sé también pues de su larga trayectoria como investigador. Ha trabajado en la Universidad de Maastricht, en la Universidad de California Davis, en la London School of Economics, en la Universidad de Bristol y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, entre otros sitios. Sus líneas de investigación se centran en el comercio internacional de productos agrarios, la producción agraria en los siglos XIX y XX, la demografía y las políticas de población, producción y población, es decir, la supervivencia, la mejora de la calidad de vida. Ha publicado, principalmente sobre estos temas, una serie de libros y numerosos artículos en revistas científicas de ámbito internacional. Todo eso empezó con una excelente tesis doctoral entre la inercia y el cambio, el sector agrario aragonés 1850-1935, que coincide con otra serie de trabajos parecidos en otras comunidades en el sentido del largo plazo, poder deducir, poder contemplar qué pasa en el largo plazo, y que fue publicada en 1995 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una de sus buenas costumbres, de sus muchas buenas costumbres, es la de escribir libros y artículos científicos en colaboración. No les voy a cansar, pero he contado más de 25 personas, profesores de distintas universidades, por supuesto de la nuestra, de la Facultad de Económicas desde luego, pero de otras facultades y escuelas, de otras comunidades, de Cantabria, de Sevilla, de Barcelona, de la UNED, de Navarra, de la Complutense,
de Argentina, de Nueva York, con los que ha trabajado y ha colaborado y ha publicado artículos o libros. Por citar solo los dos últimos grandes proyectos españoles e internacionales que lidera o participa intensamente, pues diré que, por ejemplo, lo hace con el portugués Pedro Laís, que es posiblemente pues, el más joven valor, un poco más joven que Vicente, pero poco, de la historia económica en Portugal, el italiano Giovanni de Federico, o el americano Alan Olmsted, o el turco Sevket Pamuk, hermano, por cierto, del Premio Nobel de Literatura. Y que sus últimos libros, de los que ha sido editor, son Agriculture and Economic Development in Europe since 1870, de Routledge, y Markets and Agricultural Change in Europe from the 13th to the 20th century, en Bripos. Actualmente trabaja en un libro con un compañero titulado Peaceful Surrender to the Population of Rural Spain in the 20th Century. Por decirlo rápidamente, diré que este tipo de investigadores en otras muchas materias en España están consiguiendo en los últimos 20 o 30 años una cosa que parecía imposible. Hace 20 o 30 años decíamos, qué casualidad o qué manía nos tienen, por ahí nadie nos cita, nadie habla de España. Alguien decía, Europa, no sé qué. Dice, pues no sale España, no sale España. No había trabajos en inglés, apenas había trabajos en inglés. Entonces, claro, los investigadores decían, pues mire usted, yo trabajo en inglés, sé alemán o francés, pero español no, y entonces, pues, el capítulo España no existe. Bueno, pues, este tipo de investigadores, y los hay en nuestro gremio en concreto, en historia económica y en economía, a docenas, muy valiosamente tratados por revistas y editoriales internacionales, pues están consiguiendo que España figure en el mapa de la investigación y en los tratados que plantean cualquier problema, sobre todo sobre el siglo XIX y XX. Por eso, no es casualidad que tenga reconocidos ya tres sexenios de investigación y próximo a un cuarto, y que, que haya aparecido sus trabajos en revistas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Argentina, Uruguay, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, pues como Agricultural History Review, Applied Economics, Cahiers Scientifiques de l'Institut Européen de Conjoncture Vitivinicole, Estudios Migratorios Latinoamericanos, European Review of Economic History, Histoire des Alpes, Journal, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy larga, no voy a cansarles con ella. Pero además ha llevado a cabo otras muchas publicaciones, prólogos, reseñas, documentos de trabajo, informes, solicitados por distintas instituciones, etcétera, etcétera, y como consecuencia también ha recibido seis premios de investigación, entre ellos el más prestigioso de nuestro gremio, que es el Ramón Carande, que lo tuvo ya en 1991, el Premio Extraordinario de Investigación de la Universidad de Zaragoza, el Premio García Arista por la licenciatura en Letras, en su caso, etcétera, etcétera. Comités y representaciones, es evaluador de libros y artículos para una veintena de editoriales y revistas académicas y evaluador de proyectos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, también de la Argentina, casualmente. Diría que desde que le tuve como alumno y le conocí, yo conocí ya a su padre, que era colega, era catedrático de contabilidad en la facultad, hemos tenido una larga trayectoria de colaboración, de contacto. Escribió ya en la Gran Enciclopedia Aragonesa, por supuesto, empezó escribiendo en Andalán, en la segunda etapa en que yo lo dirigí, del 82 al 87, publicó unos 15 trabajos, entre ellos estupendas entrevistas con José Fontana, con Moedano, con Andreu Abelló, con José Luis Borau, y artículos teóricos, reseñas, etcétera. Lo digo porque nos da la otra vertiente. Es decir, no solo es un gran investigador de prestigio internacional, relacionado con los mejores foros en este momento de lo que significa la historia agraria a largo plazo en el mundo, sino que también ha trabajado en muchas cuestiones aragonesas, sin desdeñarlas, sin pensar que eso es hacer ciencia pequeña. Tuvo ya un premio, nada menos que en el 81 también, con un libro sobre nacionalismo y regionalismo en Aragón que publicó con Antonio Peiró.
escribió, como digo, en la GEA, ha escrito pues un libro sobre Teruel, Revolución Burguesa y Atraso Económico. En el libro de Paco Zaragoza no hemos coincidido, en la Enciclopedia Temática de Aragón, en diversos congresos, y sobre todo tenemos un libro común que hicimos en un largo viaje por América Latina, estudiando la emigración y el exilio de los aragoneses en México, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, etcétera. Dos tomos publicados hace 6 años por el gobierno de Aragón. Hemos publicado sobre ese tema varios trabajos en Buenos Aires, en el Centro Español de Estudios de América Latina, etcétera. Dirigió un libro el año pasado, se publicó Gestión y usos del agua en el siglo XX, un estudio de caso en la cuenca del Ebro. Y sobre todo quiero decir que además ha trabajado en dos grandes proyectos aragoneses. Uno, el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, el CEDAR, que edita la revista Ager, que es una revista que en sus 8 números ya ha conseguido un gran prestigio, evaluador, etcétera, y que fue el impulsor y el codirector durante 4 años, y que luego ha sabido también buscar quien le suceda, y que además es presidente actualmente de Ronde de Estudios Aragoneses, que edita la prestigiosa revista del mismo nombre hace 25 años, 20 y tantos años, y numerosos libros, realizando además actividades y suponiendo pues un altavoz de lo que yo entiendo es el mejor aragonesismo cultural. Todo eso y más cosas me callo, solo quiero decir finalmente que no solo es un discípulo del que sentirse orgulloso, sino que además es un excelente compañero, que asume sin queja tareas de gestión y de coordinación en nuestra área, que ha sido alma del Seminario de Historia Económica, que cumple dentro de unos meses 25 años en nuestra facultad. Es más especializado, no es como este estupendo Ateneo que tenéis aquí y que yo ya he visitado algunas otras veces hace años y que es ejemplo también en este caso de interdisciplinaridad y de debate. Que dirige, creó con otros compañeros y ha dirigido el curso de doctorado conjunto que da nuestro departamento, nuestra área de historia económica, con las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona, con notable éxito. Y finalmente, como dicen los ingleses, last but not least, ha sido vicerrector de organización y gestión económica en nuestra universidad, con gran eficiencia, a mi juicio, entre 2000 y 2004. Esta es la persona que, con un poquitín de retraso, empezamos, os va a contar una síntesis de tantos trabajos que no he podido ni he querido cansar enumerando, pero que están publicados en su mayoría en revistas, como ya he dicho, de prestigio y de sedes internacionales. Muy bien, pues voy a hablar de ti, que me voy a encontrar más cómodo. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo del CTS y a Javier Sánchez la invitación, ¿no? Es un foro donde han venido bastantes amigos míos y que me parece, con lo que comentábamos en el coche, que es una iniciativa admirable, aunque tristemente no repetida en ningún otro centro de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Esta idea de abrirse desde un centro, desde una escuela, ¿no? Superior como es esta, donde además hay una reputación como parece que los ingenieros solo les interesa la ingeniería, justamente lo que demuestran es lo contrario. Debo decir además que en los 4 años que estuve en el vicerrectorado, en el Consejo de Gobierno, y se lo dije en aquel momento a las personas que había del Centro Político Superior, aprendí mucho de las personas que en ocasiones criticaban cosas que hacía y seguí muchos consejos, ¿no? O sea que me acuerdo especialmente a Rafa Navarro, ¿no? O a Javier Sánchez, y realmente me fue muy útil el debate con ellos. Creo que era interesante y creo que hice cosas que si no, a lo mejor no se hubieran ocurrido, ¿no? Porque lo que hay que hacer cuando está en la gestión es aprender de quien plantea cuestiones. Bueno, de la presentación está terrible del hoy, ¿no? Que terrible porque tienes sonrojante oír que cuenta en tu vida así en unos minutos. Yo solo quiero decir una cosa, y es que estoy en la universidad por el hoy, ¿no? Es la persona que cuando fue alumno suyo en la Facultad de Económicas y me animó siempre a estar en este mundo, y cuando acabé la carrera y un momento muy complicado de conseguir plazas en la universidad, pues él me hizo resistir con muchos trabajos mercenarios que ahora van todo para poder vivir, pero aguanté 4 años hasta que tuve una oportunidad, pudiera en serio hacer la tesis
y trabajar, ¿no? Y es una persona que siempre pues, me ha apoyado, es admirable porque siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, ¿no? O sea, que soy su discípulo, pero no hice la tesis doctoral con él, lo hice con otra persona y luego me he formado en diversos sitios, pero cuando hay que pedir un consejo sobre algo realmente importante es la mejor persona a la que puedo acudir. Y por último voy a decir que esta, la presentación que voy a hacer es un poco una osadía, ¿no? Bueno, lo estaba repasando ayer y digo, esto, yo no hago normalmente estas cosas, entonces no sé por qué me he metido en este lío. Voy a explicar por qué me he metido en este lío. Yo realmente, yo sé poco en general, ¿no? Pero de lo poco que sé es de la historia económica de la agricultura en el mundo, sobre todo a lo largo del siglo XX. Pero realmente no estoy en el debate actual, ni estoy en lo que son las perspectivas de evolución en las próximas décadas. No es mi tema, ¿eh? Entonces, cuando Javier me propuso lo de intervenir, a mí hay una cosa que me preocupa mucho como historiador económico, ¿no? Y es que me preocupa enormemente tratar de mostrar la utilidad del pasado para comprender el presente y para hacer conjeturas informadas sobre el futuro. Porque yo creo que si pretendemos pronosticar lo que va a pasar, pues la economía demuestra sistemáticamente su gran capacidad de error. Como dicen por ahí, lo mejor que sabe hacer la economía es pronosticar el pasado, ¿no? O sea que realmente en el único terreno en el que la economía es fuerte es la historia económica, porque como han pasado las cosas, lo que podemos hacer es interpretarlas con bastante capacidad, pero cuando hacemos pronósticos tendemos a errar. Entonces, bueno, voy a explicar por qué esta osadía. Lo que pensé es que quizás podría utilizar el conocimiento del pasado, de lo que ha sido la evolución de la agricultura en el mundo en el último siglo, para tratar de ver en qué medida podíamos plantearnos algunas reflexiones sobre los retos más importantes que tiene la agricultura en las próximas décadas y la capacidad o no que va a tener de responderlos o cómo podría responderlos desde mi punto de vista de la forma más adecuada. Yo creo que el largo plazo nos da bastante información para reflexionar sobre el presente. La crisis actual es el mejor ejemplo, ¿no? Nunca la historia económica había sido tan utilizada en los análisis del presente. La crisis actual se parece enormemente en muchas cosas a la del 29. Las políticas utilizadas recuerdan mucho a algunas de las que se debieron utilizar y no se utilizaron más que al final de la década de los 30. Y en este sentido es un tema como en alza. Lo mismo ocurre en toda la reflexión sobre el crecimiento económico. Los economistas han descubierto también la importancia del largo plazo, de lo que llamamos la persistencia, la dependencia de la trayectoria, un tema de actual de hoy en día, el cambio climático, ¿no? Pues toda la literatura económica sobre la asociación entre crecimiento económico y impactos medioambientales muestra su debilidad cuando lo que hace es comparar lo que ocurre en la actualidad en diversos tipos de países. Entonces, los historiadores económicos que vivimos siempre tratando de ver cómo sobrevivimos han descubierto la importancia de ver qué ha pasado en los últimos 200 años. Los resultados son extraordinariamente interesantes para poder prever qué va a pasar desde la perspectiva de los impactos sobre el medio ambiente si no hacemos nada, porque sabemos lo que ha pasado en los países que se industrializaron a finales del siglo XVIII. Entonces, este era mi objetivo. Entonces, lo que he hecho es dos cosas. Por un lado, he perdido, entre comillas, aunque yo creo que lo he ganado porque he aprendido mucho tiempo leyendo la literatura actual, sobre todo lo que llamo la literatura tipo FAO, ¿no? Es decir, cuáles son las preocupaciones que hay en la agricultura actual, y la he tratado de reinterpretar desde mi perspectiva. Entonces, lo que voy a hacer en mi presentación es, en primer lugar, plantear las preguntas que quiero responder al final. En segundo lugar, hacer una especie de supersíntesis apretadísima de lo que me parece más relevante de los 200 últimos años de evolución de la agricultura. Y por último, voy a volver a las preguntas y voy a tratar de conectar esta información para hacer lo que os decía antes, simplemente conjeturas informadas sobre el futuro, ¿no? En algunos de estos terrenos ya anuncio que mis conocimientos son escasísimos, ¿no? Es decir, leyendo ahora pues he visto que un tema apasionante sería ver, bueno, ¿son eficientes los transgénicos desde el punto de vista productivo? No, al margen de otros problemas. Tiene que haber montones de literatura, lógicamente no me he podido meter en este tema, pero he visto que es uno de los temas de debate intensos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto podemos hablar más adelante. Los acontecimientos parece que van conmigo, ¿no? Porque cuanto más se acercaba el momento de esta conferencia, los precios de los productos agrícolas más volvían a subir y parecía que estaba de más actualidad el tema elegido. Esta es la portada del Economist de noviembre, una revista, por cierto, excelente, que recomiendo a todo el mundo. Es muy liberal, pero es enormemente reflexiva y ponderada en sus juicios. Entonces, al margen
de la ideología de cada uno es la mejor fuente, yo creo, de conocimiento divulgativo sobre los problemas de la economía actual. Esta es la portada, ¿no? ¿Cómo alimentar al mundo? Esta es la pregunta que es un poco parecido a lo que me planteó Javier, ¿no? La preocupación sobre qué va a pasar en el futuro, vamos a ser capaces de dar respuesta a estos problemas o no. Y entonces cuando yo vi esta portada, me acordé de un colega mío italiano que ha citado él hoy, Giovanni Federico, que él es catedrático en el Instituto Universitario Europeo, tiene una Advanced Grant Study European Science Foundation, o sea, como el sumo que puede conseguir desde mi punto de vista un investigador en Europa en la actualidad, y que además tenemos la suerte que ahora está en mi grupo de investigación aquí en Zaragoza del Ministerio. Entonces me acordé de un libro suyo de hace muy pocos años que era Feeding the World, es decir, la idea, la pregunta que se hace hoy la gente, el Economist, la prensa, la FAO, es si vamos a poder alimentar o no. Y entonces Giovanni Federico lo que quería, al buscar un título para una historia económica de la agricultura en los últimos 200 años, a él lo que le pareció más importante es alimentando al mundo, ¿no? Esto es lo más relevante. Entonces, bueno, parece que al final esta idea loca que yo tenía, al final hasta puede funcionar. Bueno, este es como el contexto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos? Hay un primer reto que vais a ver que a mí me parece extraordinariamente importante, porque vamos a ver que la agricultura ha sido capaz de expandir su producción en los 200 últimos años muy por encima del crecimiento de la demanda. Pero sin embargo, a fecha de hoy tenemos casi 1.000 millones de personas que están subnutridas o pasan hambre. Es decir, que tenemos un fallo. Fijaros que el fallo no está en la oferta, no está en la producción. El fallo está en la distribución. Si volvemos la vista atrás, especialmente hace 5 o 10 años, coexistían en el mundo situaciones intensas de hambre, de subnutrición, con excedentes que había que almacenar, destruir, etc. Por lo tanto, algo parecía que fallaba en el mundo. Había países que producían más de lo que necesitaban, más de lo que podían vender en el mundo, y sin embargo en otros países hay gente que, mucha gente, somos 6.000 millones de personas en el mundo, por lo tanto, una de cada 6 personas en el mundo está deficientemente alimentada o directamente pasa hambre. Esto para mí es un reto crucial, ¿no? Además hay que decir que 2/3 partes de estas personas viven en zonas rurales, lo cual vais a ver luego que tiene mucha importancia a la hora de plantear qué se puede hacer. En este contexto, nuestro telón de fondo de los últimos 20 años podríamos decir que es optimista. ¿En qué sentido? Se reducía sistemáticamente el número de personas subnutridas o en hambre, básicamente como consecuencia de lo que podemos considerar seguramente el milagro económico más importante del siglo XX, que es el crecimiento económico de China, ¿no? 30 años creciendo a más del 8% anual, pues lógicamente ha generado un enorme desplazamiento de la población china de situaciones de enorme pobreza, de vivir con menos de $1 al día, a que muy poquita gente queda ya en esta cola, podríamos decir, de la distribución de la renta. Las cosas parecía que iban muy bien, ¿no? Y en el, he dicho 2008-2009, pero es 2007-2008, en realidad, en 2007-2008 empiezan a subir los precios de los alimentos, y lo hacen de una forma extraordinariamente importante, un crecimiento espectacular de los precios de los alimentos. Como sabemos, tiene diversas hipótesis de por qué han crecido, tiene que ver con problemas coyunturales de sequía, de malas cosechas, tiene que ver, aunque es un tema polémico, con la utilización de una parte significativa en algunos sitios del output para producir biocombustibles, tiene que ver muchísimo con el crecimiento económico de la China e India. Los chinos, en vez de arroz, están empezando a comer más carne, y sabemos que la carne exige, los animales son muy malos convertidores de energía, y en este sentido exige un incremento espectacular de la producción de alimentos para el ganado. Y en este sentido los precios crecieron enormemente. La crisis, a partir de octubre de 2008, hizo caer sustancialmente los precios, pero en estas últimas semanas de nuevo los precios están creciendo. ¿Cómo es de importante el crecimiento de los precios de estos años? En mi perspectiva de largo plazo, modesta. Estamos volviendo a los precios aproximadamente de 1980 en términos reales, ¿no? Comparado con 1950 siguen siendo precios muy bajos. Incluso diría que en términos agregados no es malo que los precios de los productos agrícolas crezcan algo, porque los desincentivos a la innovación, al crecimiento de la producción eran fuertes con precios tan bajos. Pero tenemos un problema que es el primero, que es el problema de distribución. Estas subidas de precios en los países con poblaciones más vulnerables han implicado que incrementara sustancialmente
en varias decenas de millones de personas mal alimentadas o que pasan hambre. Por lo tanto, esto es un elemento crucial. Las perspectivas de persistencia de los precios altos, yo diría que son notables. En estos momentos, el escenario con el que se trabaja es que es probable que la tendencia sea que haya un repunte al crecimiento de los precios. Esta es un poco la idea que en estos momentos existe, aunque sabemos que puede haber variables como cambios tecnológicos importantes que puedan afectar el crecimiento de los precios. Tercer cuestión importante, hasta el 2050 esperamos un crecimiento muy fuerte de la demanda de alimentos. El primer hecho es porque la población mundial va a crecer todavía. Desde el punto de vista demográfico, en estos momentos el horizonte 2050 es el horizonte de estabilización de la población del mundo. A partir de 2050 la población del mundo va a empezar a decrecer. Es un escenario muy novedoso. Es decir, el problema del boom demográfico básicamente está en vías de solución. Yo diría que cuando vean, si queda alguien por aquí que haga análisis de estas cosas dentro de 200 años, la historia demográfica de la humanidad, el siglo XIX y XX será un paréntesis casi en la historia de la humanidad, ¿no? Realmente vamos a volver a decrecer, no sabemos a qué ritmo y es difícil prever qué pasará. Pero básicamente la población del mundo va a dejar de crecer hacia el año 2050. Seguirá creciendo en alguna zona como es África, pero el resto del mundo estará decreciendo ya a partir de 2050. Esto lógicamente va a suponer un fuerte incremento de la demanda de alimentos porque las perspectivas de crecimiento de la población son todavía significativas. En segundo lugar, si la situación de crisis se supera y volvemos a que las tendencias de crecimiento que había antes de 2008 se reanuden, lo que vamos a ver sobre todo es que Asia, básicamente Asia, pero también América Latina, van a crecer a ritmos bastante rápidos. Y este crecimiento va a implicar que conforme sean más ricos los chinos y los asiáticos y la población de cualquier país en desarrollo, pasen a cambiar su dieta alimenticia, pasen a consumir menos alimentos de origen vegetal y más alimentos de origen animal. Y esto supone una presión bastante fuerte sobre la producción, ¿no? Yo decía que básicamente estamos pensando en un incremento en algunos casos del 100% de la producción de carne. Y el último elemento que para mí es bastante relevante es el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático nos plantea algunos retos y sobre todo el agotamiento de las disponibilidades de agua y tierra también plantea algunos retos bastante importantes. Básicamente la FAO trabaja con el escenario de que no hay mucha más agua que regular y que aprovechar desde el punto de vista agrícola en el mundo, que las posibilidades son ya de crecimientos bastante suaves, bastante lentos y que por lo tanto hay que mejorar la eficiencia. Y lo mismo con la tierra. No es previsible que podamos esperar que crezca mucho la producción metiendo más tierra en el circuito productivo, sino que básicamente va a haber que intensificar la tierra que tenemos, ¿no? Entonces este es un poco, si queréis, el telón de fondo en el que nos vamos a mover. Y esto me sugiere a mí tres preguntas fundamentales. La primera, ¿vamos a poder satisfacer la demanda? Digamos como la gran pregunta. ¿Vamos a poder conseguir que la oferta de alimentos, de materias primas agrícolas también, ¿no?, crezca al ritmo que plantea esta evolución de la demanda? Con dos condiciones más. Eliminando el hambre, es decir, eliminando los problemas de distribución que veíamos antes. Y en segundo lugar, sin que haya un crecimiento espectacular de los precios de los alimentos. Segunda gran pregunta. ¿La agricultura puede ser un elemento favorable que impulse el crecimiento de los países en desarrollo y de los países pobres? ¿Qué papel puede tener la agricultura en este proceso? Y en tercer lugar, ¿puede la agricultura contribuir a la lucha contra el cambio climático? Vamos a ver que es una parte del problema y una parte puede ser una parte de la solución también. Entonces, estas son como las tres preguntas a las que voy a volver al final de mi presentación. Y entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, este recorrido que comentaba anteriormente. De forma súper sintética, si comparamos la agricultura de 1800 con la agricultura actual, hay como un gran cambio. ¿Cómo era la agricultura de 1800? Era muy ineficiente desde el punto de vista económico. Su capacidad productiva era muy reducida. Tecnológicamente era una agricultura con una tecnología muy precaria, muy básica, y por lo tanto su capacidad de producción era bastante limitada. Básicamente la única fuente de energía que utilizaba era la energía del sol, energía inorgánica, por lo tanto, que viene a través de la producción de biomasa, el consumo de la biomasa por animales, el trabajo de los animales o el consumo de biomasa por personas y el trabajo humano era la fuente de energía que esencialmente se podía utilizar, ¿no? Pero era muy eficiente desde el punto de vista energético.
Es decir, que las calorías que consumía la agricultura eran notablemente inferiores a las que producía. Y entonces, al gran salto que damos la agricultura moderna, invertimos esta definición así como tan grosera, si queréis, de cómo era la agricultura, ¿no? Lo que tenemos ahora es una agricultura muy eficiente desde el punto de vista económico, con una enorme capacidad para producir. Ha multiplicado los rendimientos, la producción por hectárea y la producción del trabajo de una forma espectacular, pero sin embargo es muy ineficiente desde el punto de vista energético. Consume más calorías de las que produce. Esto es sostenible, esta ineficiencia energética es sostenible mientras los precios de la energía lo permitan. Si hubiera un cambio radical en los precios, pues esto no sería sostenible. Hoy por hoy, desde el punto de vista, digo, puramente económico, es sostenible. ¿Cómo se ha producido, qué ha pasado en este tránsito, ¿no? Donde vais a ver que hay otros aspectos que también vale la pena comentar? Ya he dicho que el crecimiento de la producción ha sido suficiente no solo para seguir al de la población, sino para que crezca bastante más deprisa. Ha sido capaz la agricultura en el conjunto del mundo, por lo tanto, ha sido capaz de producir los alimentos que se demandaban para una población que ha crecido a un ritmo extraordinariamente rápido, a un ritmo espectacularmente rápido en los siglos XIX, y a una población que en los países desarrollados ha cambiado profundamente sus pautas dietéticas, sus pautas alimentarias, ¿no? Hemos pasado de lo que llamamos en economía productos de baja elasticidad de renta, productos esenciales, como es consumir cereales, que era la alimentación básica de las poblaciones humanas a principios del siglo XIX, a unas dietas que son muy intensivas en lo que son productos cárnicos y lácteos, básicamente, ¿no? Como la parte fundamental. La parte vegetal ha perdido peso y la parte animal ha perdido mucho peso. Y como he dicho antes, que los animales requieren enormes inputs de alimentos, pues lógicamente esto ha hecho que el incremento de la producción todavía haya sido más espectacular. El segundo punto, es interesante que si vemos la evolución a largo plazo de los precios, desde 1850, en términos reales, los precios de los productos agrícolas básicamente no han crecido. No han crecido, incluso han descendido. Esto es un tema complicado y bastante debatido, pero si nos centramos, por ejemplo, en el siglo XX, que es cuando tenemos evidencias empíricas más fuertes, básicamente los precios reales de los alimentos han caído sustancialmente a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, este gran incremento de la producción se ha podido hacer sin una presión por la vía de los precios. ¿Cómo ha sido el crecimiento? En el siglo XIX se creció esencialmente utilizando más factores productivos. En economía hablamos de una función de producción donde tenemos factores productivos y eficiencia con la que utilizamos estos factores productivos, lo que sería productividad, y lo que hay detrás, lógicamente, es esencialmente tecnología. En el siglo XIX el crecimiento fue esencialmente extensivo, se puso muchísima tierra en cultivo. Podéis pensar que básicamente en el continente americano la expansión de la frontera agrícola fue tremendo, lo mismo ocurrió en la antigua Unión Soviética y en el continente australiano y en algunas otras zonas del mundo. Es decir, mucha más tierra fue cultivada, mucha más gente, muchos más trabajadores se emplearon en la agricultura y mucho más capital se utilizó en la agricultura. Y el efecto que esto produjo, para nosotros es un crecimiento extensivo, ¿no? Tenemos más factores, pues podemos esperar más inputs, esperamos tener un mayor output. Esto cambió básicamente desde finales del siglo XIX, donde el principal responsable del crecimiento ha sido la eficiencia, la mejora en la utilización de estos factores. Básicamente, cultivamos no mucha más tierra o parecida de la que se cultivaba a principios del siglo XX, tenemos muchos menos trabajadores en la agricultura en el conjunto del mundo de los que había a principios del siglo XX, y tenemos, eso sí, más capital, porque la tecnología, ya sabéis, aquí en este centro lo sabéis muy bien, no es algo abstracto, sino se tiene que materializar en algo, ¿no? Por lo tanto, la tecnología se puede materializar en equipo diverso, en maquinaria, en lo que queráis, ¿no? Entonces, lógicamente, la utilización de tecnología exige también la utilización de más capital. Por lo tanto, un cambio que vais a ver que es relevante para pensar en el futuro, este cambio de tendencias. Y la última cuestión importante, el sector público ha jugado un papel esencial en el mundo, especialmente en el siglo XX, para mejorar esta productividad, lo que llamamos nosotros la productividad total de los factores, sobre todo por la vía de las inversiones en I+D en centros públicos. Ha sido un papel crucial. Esto es muy interesante porque los análisis están haciendo muchos trabajos en la actualidad tratando de ver lo que está ocurriendo en las últimas décadas, y hay una caída
brutal de la inversión pública en I+D agrícola. Y esto repercute en que estamos viviendo todavía de los rendimientos de la Revolución Verde. No hay grandes innovaciones o enormes innovaciones agrícolas que se deriven de esta inversión pública en las últimas décadas. Justamente la crisis de precios a la que hacía referencia anteriormente, lo que ha impulsado de nuevo es un resurgir del interés, de la importancia, de la necesidad de que el sector público vuelva a invertir en tecnologías e innovación, en innovación agraria. Me he centrado en la esfera de la producción, si queréis, en este ámbito más de producción, productividad. ¿Qué tipo de agricultura, cómo ha ido cambiando el tipo de agricultura también a lo largo del siglo XIX y XX? Bueno, había un cambio dramático. La agricultura de principios del siglo XIX, la agricultura de 1800, en todo el continente, en buena parte del continente europeo, era una agricultura todavía anclada en viejos residuos feudales, ¿no? En una forma de producir que estaba en algunas zonas de Europa todavía alejada del capitalismo agrario. El capitalismo agrario era algo incipiente en algunas zonas, estaba más avanzado en Inglaterra, muy avanzado también en Holanda, pero en otras zonas pues desigualmente avanzado, lo que quiere decir que hubo un proceso muy importante de cambio institucional, y este cambio institucional implicó la organización de la producción de una forma distinta. Básicamente el mercado pasó a ocupar el lugar central. El mercado vía señales precios es el que indujo desde principios del siglo XIX los comportamientos de los agentes económicos. Los agricultores plantaban una cosa u otra en función de cómo variaban los precios. Por lo tanto, este fue el gran incentivo para el crecimiento de la producción y para la innovación en el siglo XIX. Hubo que regular derechos de propiedad de tipo capitalista que sucedieron en muchos casos a la vieja herencia feudal, y en este sentido hubo un cambio institucional relevante. El mercado ha sido el gran inductor de los cambios agrícolas desde el siglo XIV-XV hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Tenía un papel esencial, como sobre todo por la vía de, desde la demanda, impulsar innovaciones técnicas en la agricultura. En la Europa moderna, el crecimiento de las ciudades, sobre todo, fue el que impulsó en algunas zonas de Inglaterra, de Holanda, en el bassin de París, ¿no?, se desarrollaran nuevas tecnologías agrícolas para abastecer a las ciudades en expansión. Aquellas zonas de Europa que no fueron capaces de responder a esta demanda desde las ciudades, pues tuvieron ciudades que crecieron muy poco, como pudo ser Italia o como pudo ser España. Por lo tanto, desde esta perspectiva, tuvo un papel importante el mercado, la demanda, ¿no? Y en el siglo XIX mucho más todavía, con mucha más fuerza. La industrialización implicó que los países que se industrializaban, que más crecían, necesitaran suministros muy importantes de alimentos y materias primas agrícolas. Y esto impulsó el gran proceso de colonización y expansión de la frontera en América del Norte, en América del Sur, en Australia, en muchos lugares, por la intensificación o la extensión también en otros lugares. Es interesante señalar que, de forma contraria a lo que pensaban muchos analistas en el siglo XIX, que pensaban que en la agricultura iba a pasar lo mismo que en la industria, que básicamente las empresas y las grandes empresas iban a ser la forma predominante de organizar la producción, en general en la agricultura las explotaciones familiares han resistido muy bien la competencia, ¿eh? En general, al menos con rotundidad en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado también, aunque hay algunas excepciones interesantes, las explotaciones familiares son muy competitivas. Y son muy competitivas porque en la agricultura no hay grandes economías de escala, ¿eh? Hay algunas economías de escala, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de soja en enormes extensiones en Argentina, hay grandes economías de escala. Si estamos pensando en otros cultivos, depende de países, depende de contextos socioeconómicos, son menores. Desde luego, en cualquier caso, tienden a ser menores que en las actividades industriales, ¿no? Y hay un segundo problema para la gran explotación en la agricultura, que es el elevado coste de la supervisión, ¿eh? Cuando la supervisión se tiene que hacer por unas personas sobre otras, no se puede controlar por otras vías, los costes de supervisión son altos, lo que quiere decir que las explotaciones familiares en ese sentido compiten bien. Este escenario institucional cambia esencialmente en el siglo XX, y el mercado, que había sido el gran impulsor de la toma de decisiones en la agricultura, tiende a ser reemplazado o complementado por el Estado, ¿eh? Este proceso tiene como una serie de escalones que muy brevemente señalo. La crisis agraria finisecular, hacia 1880, empiezan a llegar al continente europeo cantidades crecientes de productos agrarios de América y también del Imperio ruso, a precios inferiores a los que producen los agricultores europeos.
y esto hace que en Europa, entre otras cosas, el Estado empiece a abandonar el paradigma liberal de no intervención y empiece a pensar que hay que hacer algo para ayudar a la agricultura. Básicamente, que empiece a apostar por la innovación, por las inversiones en I+D para tratar de tener una agricultura más competitiva. También hacen otras cosas, como simplemente elevar los aranceles, proteger a la agricultura, ¿no? En segundo lugar, el segundo paso son las reformas agrarias del siglo XX. En muchos países y de formas muy variadas, no lo podemos aquí sintetizar, desde la forma brutal y criminal soviética, liquidando físicamente incluso a los agricultores que se resisten, hasta otras reformas agrarias, digamos, sobre las que podemos tener una visión mucho más positiva, hubo un proceso de redistribución de la tierra, de la gran propiedad hacia los campesinos, ¿no? Y esto en algunos casos, Taiwán es el ejemplo siempre citado, tuvo ejemplos muy importantes desde el punto de vista del desarrollo económico del país. Esto supone una fuerte intervención del Estado en la medida que incluso cambia los derechos de propiedad. Si buscamos los orígenes de la moderna intervención agrícola en la agricultura, el punto esencial es la crisis del 29. De nuevo, vamos a ver los paralelismos con la actualidad. La crisis del 29 en los Estados Unidos tiene una vertiente muy interesante que es muy interesante y muy dramática, que es el hundimiento de un montón de explotaciones agrarias. Explotaciones muy endeudadas que no pueden soportar las nuevas condiciones que marca la crisis, que directamente son embargadas por los bancos. Si recordáis dos películas muy famosas, Bonnie and Clyde empieza cuando ametrallan el cartel que hay en la puerta de la granja, me parece que de él o de sus padres, que ha sido embargada por el banco. Y Las uvas de la ira, la otra película basada en la novela de Steinbeck, también es la gran migración desde el sur oeste de los Estados Unidos hacia California, de un montón de agricultores arruinados, ¿no? No solo agricultores, pero también agricultores. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Los Estados Unidos empiezan a implementar sistemas de apoyo a las explotaciones agrarias. Empiezan a regular precios, empiezan a subvencionar a la agricultura y empiezan a montar un sistema de intervención legalmente organizado desde la administración demócrata de Roosevelt, que supone una fuerte intervención del Estado en la agricultura. Y este modelo, que es incipiente en los años 30 en los Estados Unidos, se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se consolida con base, podríamos decir, en dos ideas. La primera, la idea de la autosuficiencia, que es muy importante en Europa en los años 40 tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, las situaciones de penuria alimentaria que ha generado la guerra lleven a que haya por parte de los gobiernos la idea de que los países tienen que ser capaces de ser autosuficientes. Las tecnologías de la Revolución Verde y la mecanización van a hacer posible esta autosuficiencia con un incremento extraordinario de la productividad de la agricultura. Y en segundo lugar, una idea, podríamos decir, redistributiva, la idea de que los agricultores tienen rentas inferiores a lo de las personas que trabajan en sectores no agrícolas y que una cierta compensación es merecida, ¿no? Y eso quiere decir que la política agraria común se basa un poco en estos pilares. Y la última parte de este repaso, ¿no? La contribución al desarrollo de la agricultura. Este es un tema extraordinariamente interesante, porque es uno de los casos en los que la historia económica y la economía han interactuado mucho, no sé si para bien o en ocasiones para regular. ¿Cuál es la visión tradicional que teníamos? La visión tradicional que hacen los primeros historiadores que analizan la Revolución Industrial es que la Revolución Industrial vino precedida por una revolución agrícola. Como 30-40 años antes de la Revolución Industrial hubo un gran crecimiento de la productividad en la agricultura inglesa y esto generó capitales para la industria, esto generó alimentos para la población en las ciudades, acabó generando, por lo tanto, una serie de, y generó también un mercado para la industria que se iba a desarrollar. Por lo tanto, sin revolución agrícola no podía haber revolución industrial. Esto es una idea que en los años 50-60 es, si queréis, una idea firmemente establecida en la historia económica británica y, por extensión, en la historia económica del conjunto del continente europeo. Esta visión de que una revolución agrícola va seguida de la revolución industrial. Quiere decir que los economistas del desarrollo, cuando empiezan a reflexionar en los años 50-60 sobre cuál debe ser el camino para apoyar el crecimiento de estos países, leen con atención la experiencia de Gran Bretaña del siglo XVIII y entonces deducen que en los países en desarrollo es necesario utilizar a la agricultura como, si queréis, un reservorio, una fuente para extraer recursos para la industria.
que el crecimiento de la industria se tiene que apoyar en la extracción de una serie de recursos de la agricultura. Las funciones básicamente clásicas que en Johnston Melo son los que ya cristalizan, desde mi punto de vista, de la forma más abierta y mejor esta visión, mientras que otros lo hacen muy simplísticamente, la agricultura tiene que producir alimentos para la población urbana y para la exportación, para conseguir divisas. La agricultura tiene que ser un mercado para la industria. Cuando empieza a desarrollarse la industria, tiene que ser, como la población del país es básicamente agrícola, tiene que ser esencialmente las zonas rurales las que consuman los productos de la industria moderna, y por último tiene que proporcionar dos factores productivos esenciales a la industria: trabajadores y capital. Esta es un poco la idea. Esto tiene, desde el punto de vista, lo que son ideas académicas, tiene un enorme impacto desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, porque las políticas de desarrollo que se van a llevar a cabo en el mundo más atrasado, si queréis, entre 1950 y 1980, partiendo de este paradigma, lo que apoyan es lo que llaman el crecimiento desequilibrado. El crecimiento desequilibrado consiste en apoyar fuertemente a la industria y olvidarse de la agricultura. La agricultura, lo que tenemos que hacer es básicamente extraer recursos de ella. Esto ocurre, es típico en la Unión Soviética y también en los países en desarrollo en América Latina, en África o en Asia, ¿no? La idea de políticas de apoyo a la industria, cierre del mercado, por ejemplo, reserva del mercado interior frente a la competencia exterior, y tratar de extraer todo lo posible de la agricultura, pero sin una preocupación genuina por el desarrollo de la propia agricultura. Esta visión es puesta en cuestión sobre todo desde los años 80, en lo que podemos llamar pues un revisionismo. Y el revisionismo se produce tanto en la agricultura, en la economía agraria, perdón, como en la historia económica, ¿no? En la historia económica, básicamente, algunos trabajos muy interesantes que se desarrollan primero en Inglaterra y luego en otros países, lo que tienden a concluir es que no hubo una revolución agrícola antes de la revolución industrial inglesa. Primera cuestión. Lo que hubo es un proceso muy largo, de 300, 400 años, de incremento de la productividad. Pero desde luego tuvo lugar muchísimo antes de la revolución industrial. Y en segundo lugar, la agricultura no proporcionó los capitales para la industria, para la moderna industria, que fueron más bien de origen comercial. Es verdad que proporcionó trabajadores y proporcionó solo parcialmente los alimentos que necesitaban las ciudades. Básicamente Inglaterra importó una parte muy elevada de las materias primas agrícolas y de los alimentos que necesitaba desde el principio. Lo que quiere decir que básicamente hay una reinterpretación del papel de la agricultura. Esto no quiere decir que tener una agricultura eficiente o moderna no fuera importante para la industrialización. Lo que quiere decir es que cada caso hay que analizarlo de otra manera. Básicamente la visión tradicional son economías cerradas que no tienen en cuenta la relación con el exterior. Entonces depende de la relación con el exterior, depende de las condiciones ecológicas de cada lugar, las posibilidades que tenía una agricultura de contribuir más a los procesos, o menos a los procesos de crecimiento económico. Pero básicamente podríamos decir que no es indispensable esta revolución agrícola previa, aunque es positivo que la agricultura se modernice, ojo, ¿eh? Los economistas agrarios, el debate que todavía siguen en él, básicamente es un debate sobre el huevo y la gallina, ¿no? Que es antes, la agricultura, ¿por qué se moderniza? ¿Porque al cambiar y al crecer y al mejorar su productividad genera recursos para la industria? ¿O más bien la agricultura se moderniza porque la industria, las ciudades, la demanda impulsa el proceso de cambio, ¿no? A mí me gusta más esta segunda interpretación, creo que es más coherente. Es difícil pensar que por sí misma la agricultura, sin estímulos del exterior, desarrollará los procesos de cambio a los que hacen alusión. Pero bueno, es un tema, en cualquier caso, polémico. Lo que es menos polémico es el cierto consenso en que tenemos que buscar modelos de desarrollo más equilibrados. Es decir, que si queremos que la agricultura realice una contribución relevante al crecimiento económico en los países actualmente atrasados, debemos de esperar que el crecimiento se produzca de una forma un poquito más armónica. Es decir, que no podemos solo apoyar a la industria y esperar que simplemente chupando de la agricultura consigamos los recursos, sino que hay que tratar de invertir también en la agricultura y desarrollar esta agricultura. Y voy a cerrar entonces con algunas conjeturas, como digo, informadas sobre las tres preguntas que planteaba inicialmente. La primera cuestión tenía que ver con si es posible satisfacer la demanda o no. Un incremento de la demanda tan importante
como el que hacía referencia anteriormente. Yo diría que a la vista de lo que ha ocurrido en el siglo XX, no podemos esperar que el crecimiento de la producción de la oferta se base de forma significativa en la utilización de más tierra o de más trabajadores, desde luego. Lo que debemos de esperar es que sigamos la pauta establecida a principios del siglo XX, y es que sea un crecimiento muy intensivo, es decir, apoyado esencialmente en tecnología y en mejora de la productividad. ¿Por qué? Porque además ahora todavía es más difícil de llevar a cabo un crecimiento extensivo del que lo era a principios del siglo XX, porque llegamos a un cierto punto de agotamiento de los recursos disponibles, ¿eh? Y en este sentido, esto lo hace más difícil. Incluso el contexto del cambio climático, son pronósticos que se realizan, puede que algunos de los factores productivos esenciales, como es la tierra, o bien su calidad, o bien la cantidad de tierra disponible, se reduzca. Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo más razonable parece es que si la oferta va a ser capaz de seguir el ritmo previsto de la demanda, pues lógicamente lo fundamental va a ser de nuevo el progreso tecnológico. La tecnología va a ser el elemento central. Y eso hace que volvamos a lo que comentaba anteriormente, de que el sector público tiene aquí un papel esencial a la hora de incentivar el desarrollo tecnológico. Dos cuestiones desde el punto de vista tecnológico. En primer lugar, ya no podemos pensar solo en tecnologías que sean muy eficientes desde el punto de vista técnico y económico, sino que tenemos que pensar en tecnologías que sean eficientes desde el punto de vista ecológico. Es decir, el contexto de agotamiento de recursos, de impacto medioambiental, hace que las tecnologías que se desarrollen deberían de ser muy cuidadosas con los impactos que se producen con el medio ambiente y deberían ser desde esta perspectiva también ecológicamente eficientes. En segundo lugar, el espacio para la polémica, ¿no? Esta es la polémica que anunciaba al principio. ¿Cómo o qué elementos tecnológicos podemos esperar que impulsen la productividad? En un lado está la respuesta en la ingeniería genética, ¿no? En ingeniería genética, los transgénicos básicamente, digamos, la defensa de los transgénicos tendría que ver con la posibilidad o bien de que se produzca más, o bien generar semillas más resistentes a la sequía, más resistentes a ciertas plagas, que utilicen menos fertilizantes, etc., ¿no? Esta sería un poco la idea. La crítica que se ve hacia los transgénicos, yo la sintetizaría en dos ideas. La primera, aunque es difícilmente solventable, me parece la que potencialmente podría arreglarse más fácilmente. La primera tiene que ver con que la producción de transgénicos es un oligopolio, ¿eh? Son muy pocas empresas en el mundo las que concentran la producción, lo que quiere decir que en economía sabemos que los oligopolios, de que haya pocos vendedores, nos generan bastantes problemas, ¿no? Entonces hay un temor ante el control y la posible utilización a su favor por parte de este oligopolio de estos desarrollos tecnológicos. La segunda tiene que ver con el principio de precaución, la idea de que no sabemos exactamente qué efectos se van a derivar de la utilización y del consumo de este tipo de plantas transgénicas, por lo tanto deberíamos de esperar. Lo que he visto en la literatura, así como me ha parecido más novedoso, más interesante, es los procesos de selección asistidas por marcadores, que básicamente es, si queréis, llevar hasta la frontera lo que es la selección genética tradicional, pero en este caso buscando marcadores genéticos en las plantas que permitan seleccionar aquellas semillas que más nos interesen para algún objetivo. Por ejemplo, vi un artículo muy interesante de selección por este sistema de semillas resistentes a la sequía, con resultados muy importantes desde el punto de vista productivo, ¿no? Bueno, yo en este tema, si me preguntáis mucho, no os voy a poder responder, porque sinceramente lo que me gustaría es que también me pusiera la literatura en la mesa para ver si son realmente más eficientes o no son más realmente eficientes los transgénicos, qué problemas potenciales pueden derivarse. Es un tema que tengo mis ideas, pero diríamos que son ideas no basadas en un conocimiento científico suficiente. Otro aspecto de debate en la actualidad, muy de debate en la actualidad, la crisis alimentaria de este último año ha planteado la polémica de si los países deberían devolver de nuevo esta idea de la autosuficiencia, sobre todo los países pobres, o bien si debemos de confiar en el mercado como la fuente más segura para obtener los alimentos que se van a necesitar en el futuro, ¿no? La visión, digamos, llamaríamos ortodoxa, la visión FAO, es que hay que confiar en el mercado, pero
que, como vamos a ver, hay que desarrollar algunas acciones que incrementen la capacidad productiva de los países más pobres y más vulnerables. Por último, la experiencia histórica nos dice que después de 200 años no hemos sido capaces de eliminar el hambre en el mundo, incluso en contextos de exceso de producción. Lo que quiere decir que en un contexto de mayor presión de la demanda sobre la oferta, a mí en general parece un poco utópico considerar que esto se va a arreglar por sí solo. También en este caso me parece acertada, la política oficial de la FAO, que tiene que ver con la política de seguridad alimentaria. Las políticas de seguridad alimentaria que propone la FAO a los países pobres tienen dos patas. Por un lado, hay que crear redes de seguridad para las personas más vulnerables, es decir, hay que pensar que va a haber situaciones de hambrunas, va a haber situaciones de problemas graves, que por lo tanto hay que tener al menos una garantía alimentaria para toda la población del mundo. Esto implica intervención pública. Debo decir una cosa interesante. Hace muchos años, está relacionado con esto, un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, hizo un trabajo precioso demostrando que no hay ninguna democracia en el mundo en la que haya hambrunas. Ninguna. Hambrunas entendemos que es una crisis, no es una situación persistente de pobreza y de subnutrición, sino que la gente se muera de hambre. En la India no hay hambrunas hace muchísimas décadas. Básicamente, hambrunas quiere decir crisis alimentarias dramáticas, no situaciones, como digo, persistentes de pobreza. Básicamente, en las democracias, la población exige a sus gobiernos y sus gobiernos son sensibles, por lo tanto, a solucionar, por puros intereses electorales, a solucionar estos problemas. En donde no hay democracia hay hambrunas. Los gobiernos no responden ante sus ciudadanos. La gente se puede morir de hambre y si el gobierno tiene el monopolio de la violencia, el monopolio del poder militar, puede resistir en el poder. Entonces, es un elemento que Amartya Sen, un economista indio, hace muchos años ya que planteó. La segunda pata, volviendo al tema principal, son las ayudas a los productores. Hay que conseguir que los productores de las zonas pobres, de las zonas rurales pobres, de los países donde hay más problemas de vulnerabilidad, sean más eficientes. Y esto quiere decir que hay que apoyarles técnicamente, hay que ayudarles con asistencia para desarrollar sus posibilidades y hay que financiar el gran problema que tienen estos agricultores, que es una falta de crédito, una falta de garantías además para poder realizar determinadas innovaciones. La segunda pregunta, ¿cómo pueden contribuir la agricultura al crecimiento de los países en desarrollo y países pobres? Entonces aquí, la segunda parte, como parcialmente lo he desarrollado antes, voy a hablar poco. La primera voy a decir alguna cosita más. Básicamente, la idea es que en aquellos países pobres donde esperamos un crecimiento importante de la demanda de alimentos, porque recordar que los países pobres son además aquellos que no han concluido su transición demográfica, lo que quiere decir que su población se sigue duplicando cada 20 años aproximadamente, cada 25, cada 30, porque el proceso va avanzando, en estos países es donde va a haber los problemas más graves. Lo que quiere decir que en estos países pobres sería bueno apoyar la expansión o la mejora, si queréis, de la agricultura. Básicamente, elevar la productividad de los pequeños agricultores, suavizar o eliminar obstáculos estructurales. En muchos casos, los pequeños agricultores no tienen acceso ni a los mercados de productos, ni a los mercados de inputs, ni a los mercados de factores, simplemente porque viven en situaciones de aislamiento, de comunicación extraordinariamente débiles, o porque carecen en ocasiones también de acceso a algunas tecnologías desarrolladas en otros países. Y por último, habrá que incentivar que esta mejora tecnológica en estos países vaya en la dirección de la sostenibilidad, ¿no? Voy a volver a esto más adelante, entonces no digo nada más. Y por último, recuerdo lo que decía antes, ¿no? La experiencia del pasado, a lo que nos lleva, tal como interpretamos hoy en día el pasado, quizás nos equivoquemos, es que el crecimiento equilibrado es seguramente el camino más seguro para el desarrollo. Un buen ejemplo aquí es en China, donde lo primero que hicieron a la vez que empezaban a realizar otros cambios económicos de importancia fue las reformas en la agricultura. Y cuando vieron que tenían capacidad para alimentar a su población, se lanzaron de una forma más profunda a otro tipo de campos. Y lo último, ¿puede la agricultura, y con esto concluyo, la agricultura contribuir a la lucha contra el cambio climático? Este gran crecimiento de la producción del que estábamos hablando antes tiene que ser, desde el punto de vista ecológico, sostenible, ¿no? Y esto plantea, desde mi punto de vista, cuatro problemas fundamentales. El cambio climático,
la degradación de la tierra, la escasez de recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad. Estos son nuestro escenario. La agricultura es parte del problema, ¿eh? Emite aproximadamente un 14% de los gases invernadero, pero si sumáis el transporte de los productos agrícolas y el procesamiento, estamos en más de un tercio. Por lo tanto, es una parte muy importante del problema. Si pensáis en términos de recursos hídricos, la agricultura es la principal consumidora de agua, en torno a un 60-70% del consumo de agua. Y dado el problema que tenemos ya en gran parte, en zonas muy importantes del mundo, de agotamiento de estos recursos hídricos, pues realmente o los utilizamos muy eficientemente, o si no, en el futuro va a ser difícil el tener éxitos. Esto además, la historia de las últimas décadas, la historia reciente especialmente de los Estados Unidos, que es el país más, en este sentido más interesante, muestra que es posible mantener la producción consumiendo menos agua, ¿eh? Por lo tanto, tenemos también razones para pensar que tenemos mucho que ganar desde el punto de vista de la eficiencia. Y por último, la contaminación difusa. La agricultura es el principal sector que contamina en este sentido, como consecuencia de la utilización muy intensiva de fertilizantes. Lo que quiere decir que tenemos que buscar también tecnologías que reviertan un poco la tendencia. Bueno, sabemos que la agricultura y la silvicultura pueden realizar una contribución importante a la lucha contra el cambio climático, precisamente por el tipo de proceso biológico que desarrollan, y eso nos debe llevar a que estas tecnologías que se impulsen estén adaptadas a las condiciones climáticas de cada país, lógicamente, y busquen, por lo tanto, o consigan la mejora de la producción de esta forma un poco más compatible, si queréis, más amable con el medio ambiente, ¿no? Hay sistemas mejorados de manejos del suelo. He visto que la literatura FAO le dedica mucha atención a la siembra y el cultivo sin roturar la tierra, como una forma de ahorrar agua, como una forma de ahorrar un montón de energía, que no es necesario entonces utilizar los tractores de la misma forma. Hay posibilidades también desde esta perspectiva de desarrollar cultivos o desarrollar bosques que puedan tener un componente de aprovechamiento económico y a la vez realizar una contribución significativa a lo que sería esta posible aportación de la agricultura al cambio climático. Bueno, esto es un poco en síntesis lo que quería contar, ¿no? Ya digo que mi conocimiento académico tiene más que ver con el pasado que con el presente y con el futuro. Básicamente, de trabajo de lo que es el análisis del comercio internacional, del comercio, de la inserción de esos países en el comercio internacional, de los impulsos del mercado del sector público al desarrollo de la agricultura a lo largo del siglo XX, y sin embargo, pues aquí lo que he tratado simplemente es de reinterpretar esta literatura más moderna, estos informes que publica el Banco Mundial, la FAO, o la literatura de la economía agraria actual, a la luz de esta experiencia, para tratar de hacer un poco mi aportación en este sentido, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas más relevantes? Y bueno, ¿y qué conjeturas podríamos realizar desde la perspectiva de este conocimiento informado del pasado? Pues nada más, muchas gracias, y estoy abierto al debate que pueda plantearse. Muy bien, me parece, los presentes lo dirán con sus intervenciones. Yo creo que el debate está servido y creo que no me ha dejado en mal lugar mi discípulo con esta síntesis muy apretada, pero en la que se ve que confluyen pues muchos estudios, muchas experiencias, mucho estudio, ¿eh? Y en eso es en lo que trabajamos en general en esta universidad y en tantas universidades. De manera que, sin más, vamos a pasar a las preguntas, al debate. Seguro que hay cosas por ahí porque se han dicho bien. Gracias. Bueno, te felicito. Has hecho una síntesis bastante apretada de una extensa historia de cerca de 5.000 años, centrado en los últimos 200. Voy a aportar un dato. En el tema de qué es antes, la revolución agrícola o la revolución industrial en el terreno de Inglaterra, aportaré un dato. Si nosotros cogemos y marcamos una línea a partir de un determinado tiempo, por ejemplo, pues en el año 1800, y de izquierda a derecha vamos situando
la aparición de nuevos factores en el tema de la ingeniería, nos encontramos con que, independientemente de lo que pueda suceder en la agricultura, en la ingeniería aparece un tema, un algo, que es la clave de todo, el desarrollo posterior. Desarrollo que no debe de ser industrial, sino que se debe decir maquinista, maquinístico, de la máquina. Hasta que aparece en concreto el vapor, la fuerza del agua, aprovechada para, en un principio, eliminar el agua de las minas en Inglaterra, porque el carbón era en su momento una fuente de ingresos fuerte, pues, que lo necesitaba todo el mundo. Desde ese instante en el que los científicos, es decir, los pensadores ingleses, llegan a la conclusión de que con la presión del vapor se puede hacer algo, y lo hacen porque aparecen las previsiones de aplicación, en ese instante empieza el maquinismo en Inglaterra. Sería interesante para un investigador saber en qué momento la agricultura inglesa utiliza el vapor para, precisamente, ayuda de la agricultura, que creo está, lo que yo recuerde ahora, en el primer tractor a vapor que se crea precisamente para poder arar, que era el trabajo más duro que se podía hacer. En ese instante es cuando realmente, si la agricultura no ha aportado ningún capital a todo ese proceso, está claro que el maquinismo es el revisionismo tiene razón. La agricultura no aporta. La agricultura lo que hace es sostener a posteriori todo el mundo que se va a desarrollar. Lo digo porque es un dato muy curioso. Lo que acaba de decir me ha saltado a la vista, porque en el mundo de la máquina, es decir, en el mundo industrial, es decir, lo industrial, los ingleses tienen una, vamos, son los padres de todo el maquinismo, maquinismo, ojo, no por máquina, porque máquinas existían antes, la catapulta es una máquina, y había máquinas de guerra, y había carro, y había la palanca, y había muchas cosas, pero la utilización de fuerza externa a la animal, propiamente dicha, se debe precisamente a la introducción del vapor en la consecución de como aprovechamiento de la energía. Bueno, es muy interesante porque, bueno, yo esto cuando lo cuento en clase es de las pocas veces que me atrevo a hablar así un poco más de tecnología, ¿no? Porque es precioso ver, para vosotros tiene que ser un tema apasionante, el ver cómo las sucesivas innovaciones de la revolución industrial son una respuesta a diversos problemas que se le van creando, y cada problema que solucionan le genera otro problema. En el caso del textil, por ejemplo, es muy bonito cuando consiguen elevar la producción. ¿Qué pasaba en el textil? Que los hiladores no eran capaces de suministrar suficiente materia prima a los tejedores. Entonces, cuando mecanizan con máquinas el hilado, lo que ocurre es que los tejedores no son capaces de procesar toda la materia prima que reciben. Entonces hay que mecanizar el tejido. Pero bueno, volviendo a lo que planteabas, el carbón es un buen ejemplo de lo que dices, porque efectivamente la primera máquina de vapor, la de Newcomer, que es de 1711 aproximadamente, o sea, casi 50 años antes de la de Watt, trata de solucionar un problema, que es que cuando van bajando en las galerías hacia abajo se les inunda. Entonces es una máquina que debía ser un armatoste espectacular y lo único que hace es bombear agua, ¿no? Esto es lo que es. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué bajan tanto en las minas? ¿Por qué bajan estas galerías tan bajas? Bueno, básicamente porque en Inglaterra se han quedado sin carbón vegetal. Han deforestado el país y entonces han empezado a utilizar desde el siglo XVII ya el carbón para calentar Londres, las casas de Londres. Carbón mineral. ¿Y por qué necesitan tanto carbón mineral en Londres? Pues necesitan tanto carbón mineral porque Londres, gracias al comercio, no a la agricultura, efectivamente, está creciendo de una forma tremenda, ¿no? Entonces, el comercio, la expansión ultramarina de Inglaterra requiere carbón, requiere también alimentos, y entonces lo que tiene que hacer la agricultura, por un lado, es ser más eficiente para producir estos alimentos y efectivamente producirse el carbón. La aplicación del vapor a la agricultura es previa, es tardía efectivamente, porque la máquina de vapor tiene un gran problema, y es que el coste fijo es muy elevado, es decir, la inversión para amortizar una máquina de vapor es elevadísima, la inversión es muy elevada. Si vosotros, si sabéis de historia de tecnología, las fábricas del 19 movidas por vapor tienen un sistema de poleas, de transmisiones, para desde la unidad central de vapor
llevar, imaginaros una fábrica donde había 200 máquinas de hilado de tejer para transmitir, ¿no?, el movimiento que produce la combustión a esta serie de máquinas. Esto en la agricultura es muy complicado de hacer. Entonces la utilización, digamos, que intentan son los famosos malacates, que son máquinas de vapor que a través de un sistema de poleas mueven un arado, que entonces va roturando la tierra o va arrancando viñas. Se utilizaron mucho a finales del siglo XIX para arrancar viñas, pero realmente las máquinas agrícolas del siglo XIX son máquinas movidas por animales, básicamente, porque la tecnología de vapor no es adecuada para la agricultura. Y claro, el salto aquí va a tener lugar con los motores de combustión interna, que sí, en este caso, son muy eficientes para la agricultura, pero efectivamente tienes razón en que desde el punto de vista tecnológico, o mejor dicho, que has precisado bien, desde el punto de vista de las máquinas, la agricultura del siglo XIX, lo que cuando hablamos de la mecanización de la siega o de la mecanización de la siega, lo que estamos hablando es de segadoras tiradas por caballos. Sí que mecanizan con vapor la trilla, ¿eh? En este caso sí que lo mecanizan con vapor, es decir, hay pequeñas máquinas de vapor que se expanden mucho, sobre todo desde finales del siglo XIX, ¿eh? Pero con un rezago bastante notable con respecto a la industria, o sea que tienes razón en lo que has dicho. Sí. Hay dos palabras pedidas, la primera. Sí, en primer lugar agradecer la exposición tan comprimida pero tan sugerente, aunque también en que nadie es perfecto y caso, pues se pueden hacer algunas lagunas o carencias. No lo digo en detrimento de la exposición. Sí, los académicos somos así para aprender de las críticas. Ya le digo, no, pues digo, no tiene que aprender poco, pero sí que estamos en un entente de intercambio después de haber escuchado. Y quería solo enumerar o enunciar algunos aspectos, sin imbricación, porque si no me llevaría muy largo. Y además, me ausentaré enseguida en cuanto le escuche esta intervención porque tengo que salir. En todo caso, cabría precisar, por ejemplo, enumerar el concepto de sanidad en relación con la salud pública e individual. Y ya que estamos hablando del siglo XVIII, a partir de lo que usted ha expuesto y se ha seguido con esta intervención reciente, voy a quedarme ahí solo. Con la automoción y la autopropulsión podríamos entendernos perfectamente lo que se acaba de exponer, lo que usted ha aludido a estos espacios de tiempo recientes. Pero a mí me gustaría también introducir otro elemento que es muy interesante, pero no porque lo diga yo, sino es un simple reconocimiento anatómico. Si hacemos una interpolación entre lo que significa un elemento muscular del organismo humano que tiene el tamaño de este puño, que es el corazón, así yo lo hago equiparable a la agricultura en cualquier espacio y en cualquier lugar, y a quien quiera que sea usted lo comparto. Es decir, si yo mido a una persona por su tamaño, en este caso por el tamaño muscular, si desprecio este, que significará un 7, un 8 o un 9%, según el volumen o la dimensión general, esto es lo que se ha hecho con este órgano en la concienciación teórica, academicista, recalco muy bien, academicista, en cualquier órgano, y por lo tanto el comportamiento ciudadano congregado en las urbanizaciones, en las ciudades, metrópolis, megalópolis y en todos los litorales. Esto no me lo invento yo, esto es así. Me enmascaré los ojos. Entonces, contemplar desde un episodio solo académico, como es el económico, que sí que lo tacharía de economicista por lo que acabo de decir, lo del ista, lo mismo que he aludido a la sanidad, a la biología, a la interactividad. Ya no quiero mezclar la cuestión de la diversidad, que está derrotada en estos momentos. Pues bien, aún así todos y todo vivimos alimentados. ¿Por qué? He aludido a la sanidad. Gracias a la higiene hemos tenido sanidad. Que conste que no digo a la medicina. Esto es un error muy grave, decirlo así. Yo al menos lo sostengo y lo puedo defender. Y no soy médico, además. No hay que confundir higiene
tanto individual como colectiva, y esto lleva a que ver a que comemos todos los días, y esto lo enlazo con lo del corazón. Es decir, si a la agricultura se la desprecia, y no lo digo desde un punto de vista sociológico, en absoluto, o al menos, sino que si la despreciamos diariamente y nos olvidamos de que comemos como mínimo 3 veces al día, por decir algo, y que es inexcusable, pues ahí tenemos lo que usted ha olvidado muy bien en la conformación de los equilibrios falsos o malos equilibrios. Con abogado, usted ha abogado para que, como una tesis, digamos, de solución, ¿no? De conceptuación de solución. Yo lo suscribo totalmente, pero hay que mojarse. Y finalmente, pues tendremos, porque he dicho que debía solamente unos pincelazos aparentemente desconexos. Hombre, no me gusta hablar de mí mismo, pero fíjense, yo era un fumador empedernido. Esto lo mezclo con la salud individual. Yo probablemente no estaría hablando aquí en esta sala si no hubiera cortado hace casi 30 años. Pues bien, todos los tóxicos que yo me he quitado me permiten vivir. Y además con una calidad de vida yo estoy inquiriendo todos los días, preguntándome muchas cosas. Y estoy partiendo de cero cada mañana que salgo a la calle. Es decir, ahora estoy hablando y acabo, perdonen, acabo diciendo cómo me comporto yo. Porque claro, no vale solo teorizar. Yo era un verdadero degenerado en ese sentido, solo en el tabaco. Digamos que el alcohol no me primaba. Y perdonen por el abuso de la exposición, pero acabo enseguida. Sí. Eliminé, por una concienciación de un tiempo, que fueron 5 años, es una licenciatura, eliminé el café a la vez, el tabaco, el poco alcohol en forma de vino y de cerveza que tomé, y atención, eliminé cualquier ingesta desde entonces hasta ahora mismo de cualquier gramo de carne y de pescado. Todo eso en un golpe. Yo ahora les invito a ustedes, ahora no porque me voy a marchar, pero yo dejo aquí en esta casa, en esta sala, dicho con total normalidad, que yo puedo subir las escaleras de este edificio, creo que son 4 plantas, la máxima altura. Yo a cualquiera de los aquí presentes les digo que sin reto, sin rock y sin nada, le subo aproximadamente 5 o 6 veces, subir y bajar, a un ritmo medio de velocidad. Simplemente, y no soy atleta ni nada, ¿de acuerdo? Con esto les quiero dar a entender que hay que prodigar, hay que interdisciplinar las experiencias, y yo simplemente dejo como reto, pero real, empírico, y no partir de un positivismo del siglo XVIII en todos los órdenes, que nos ha denostado y nos ha degradado de una manera que la resumo en 2 palabras. Yo, cuando alguien me pregunta, oye chico, ¿cómo ves esto? Hablando en términos generales, y no solo de economía, y pues digo, mira, muy fácil, estamos en un progreso degenerativo, funciona la palabra. Progreso sí, pero es totalmente engañoso, totalmente falsario. Y entonces por eso le añado degenerativo. Y ya me explica un poco por qué. Ya acabo y lo siento por la extensión. Pues un par de comentarios. Me ha gustado mucho la intervención porque dudé si meter una cosa o no en la presentación y finalmente no la he metido. Entonces, con esta pregunta pues voy a tener oportunidad, ¿no? Vuelvo al tema este un poco de la higiene, sanidad, alimentación y todo esto, ¿no? Realmente, si queremos medir cuánto ha progresado la humanidad, ¿no? En estos 200 años que trato de analizar, la esperanza media de vida en 1800 en un país europeo era de en torno a 30 y pico años, ¿no? 32, 34 años. Ahora estamos en 70, más o menos 71, 72. Sabemos que hay notables diferencias por sexo, es decir, esto es un buen indicador que efectivamente la gente empezó a comer más, empezó a comer inicialmente mejor. Luego diré que esto tiene efectivamente un punto de inflexión y muy tarde entraron también la medicina, pero estamos hablando efectivamente ya de 1940, 1950, cuando empieza a ser muy importante la aportación de la medicina al estiramiento de esta esperanza de vida. ¿Qué quería decir o en mi presentación? Porque esta intervención me ha sugerido algo que dudaba en hacer o no. Yo me he centrado bastante en la perspectiva de la oferta, en la idea de cómo vamos a incrementar la producción, y cómo he dado por supuesto que la demanda se va a comportar como he planteado, ¿no? Como consecuencia del crecimiento de la población, de la mejora de la renta, etcétera.
pero sería factible que la demanda tuviera un comportamiento menos alcista. Y entonces lo que veo yo que efectivamente habría una posibilidad, y es que redujéramos nuestra ingesta de carne. Ya voy a ser muy, muy moderado, no voy a hablar de que la elimináramos, sino que redujéramos la ingesta de carne. ¿Por qué digo esto? Desde el punto de vista de nuestra argumentación, si comiéramos más proteínas, más de origen vegetal, más calorías de origen vegetal y menos de origen animal, la presión sobre la oferta sería mucho menor. Pues que además pienso que desde un punto de vista de la salud esto sería recomendable. Entonces, mi duda o mi... lo que yo me preguntaba era lo siguiente. En torno a 1900, la medicina y la nutrición, la ciencia, descubrió que las vitaminas eran un elemento esencial para el desarrollo de los seres humanos. Falso. Sí, pero falso. Y estas vitaminas se planteó que tenían un origen esencialmente vegetal, ¿no? Las frutas, las naranjas y tal. Los productores de naranjas en aquellos momentos, apoyados en esta idea que predominaba a principios del siglo XX, lo utilizaron como un elemento de marketing, ¿no? Para tratar de vender más, y esto permitió la expansión de la producción, etc. Entonces, lo que yo pensaba al plantear esta idea, que quizás creo que en estos momentos en los países desarrollados tenemos unas dietas claramente hipercalóricas, ¿no? Es decir, consumimos muchas más calorías de las que necesitamos y tenemos un problema que conocemos de obesidad, un problema estructural en las sociedades desarrolladas que no existe o existe en menor medida en los países pobres. Creo que en estos momentos sería razonable que tuviéramos o que lleváramos a cabo un cierto cambio dietético, que fuéramos a dietas más equilibradas. Esto tiene para mí una doble ventaja. Tiene una ventaja inicial sobre nuestra salud. Si tenemos una dieta más equilibrada, pues, lógicamente podemos aspirar a vivir más y con más calidad de vida, pero tiene un efecto aquí muy importante y es el siguiente: reduciríamos sustancialmente la presión sobre la oferta. Si tenemos en cuenta en todos estos países en desarrollo, además, en los cuales se está produciendo este cambio dietético de una forma muy rápida, sería razonable que no repitieran nuestro camino, ¿no? Que no se fueran hasta un extremo y luego tuvieran que caer, sino que tuvieran, digamos, un crecimiento más suave. Entonces, yo pensé cómo meterlo y al final, bueno, dije, bueno, no sé cómo meterlo, pero efectivamente pienso que aquí el impulso o la acción sobre la demanda de alimentos sería interesante. Y la segunda cuestión, el papel de la agricultura, ¿no? Este símil con el corazón. La agricultura en los países desarrollados es efectivamente una parte muy, muy pequeña de la producción, ¿no? El 7, el 8% aproximadamente. Pero es un sector con extraordinarios efectos de impulso de arrastre hacia adelante. Está muy conectado con otras muchas actividades. Tiene una enorme conexión, por ejemplo, con la industria agroalimentaria. Y esta industria agroalimentaria exige impulso además de otros sectores. Lo que quiere decir que si nos fijamos no en la agricultura, sino en el complejo agroalimentario, podemos estar hablando del 20, del 30% del valor de la producción. Lo que quiere decir que la agricultura, quizás tengamos que cambiar nuestra visión y en vez de hablar de la agricultura, hablar del sector agroalimentario, que incluye otras muchas actividades, no solo la agricultura. Y en este sentido, su importancia ya no es tan pequeña, lo cual es lógico. Si tenemos en cuenta que la alimentación es la primera necesidad de los seres humanos, parece razonable que, por lo tanto, la producción, el procesado, el transporte de alimentos, la distribución de alimentos, sea una parte sustancial de nuestras economías, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay una visión muy minusvalorada de la agricultura por este análisis que se hace de la agricultura exclusivamente como la parte de la producción. Y luego hay otro aspecto que está en alza, que tiene que ver también con la intervención, que tiene que ver con el papel de la agricultura en este contexto de problemas de medioambientales, podríamos decir, ¿no? La agricultura podría tener un papel también desde esta perspectiva, pero claro, tiene que ser una agricultura determinada, una agrosilvicultura determinada, ¿no? Las pérdidas, el otro día vi un trabajo sobre este análisis de pérdida de biodiversidad muy focalizado en la provincia de Barcelona en los últimos 200 años, y es espectacular, ¿no? Como hemos pasado a unos espacios dualizados totalmente. Ahora tenemos espacios agrícolas, algunos pocos, y espacios urbanos, ¿no? Entonces tenemos espacios también forestales que crecen desmesuradamente, ¿no? Y crecen sin manejo, sin intervención humana, cuando nosotros hemos tenido siempre mucha influencia. Son paisajes antrópicos los que teníamos. Ahora parece que cuidar el medio ambiente es acotar reservas donde no se puede hacer nada, cuando en ocasiones el cuidado del medio ambiente implica tener estos espacios intermedios
que son los que tienen un efecto más importante sobre la biodiversidad, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, yo quería hacer una precisión. Una precisión y luego algún comentario o pregunta. La precisión es que efectivamente, como ha señalado Constantino y algún comentario más, ese salto, ese hueco que la conferencia no dictaminaba bien, si antes es el proceso industrial o el proceso agrícola, la revolución agrícola cae consigo la revolución industrial o al revés, yo creo que efectivamente es como ha señalado Constantino, pero no en la fase de vapor. No en la fase de la energía, que es otra cosa distinta, es en la fase anterior del maquinismo agrícola realmente, porque en Inglaterra se produce ese fenómeno como especialista en ese tema. Se produce un desarrollo industrial que no camina hacia ningún lugar oportuno más que exclusivamente hacia la agricultura. Es cuando se ponen los convertidores en marcha siderúrgicos y se es capaz de hacer una fundición en cascada, se es capaz de realizar los primeros cojinetes de la historia, los primeros rodamientos de cierto rendimiento, etc. Porque son precisamente las primeras máquinas de cosecha, de precosecha, las agavilladoras, atadoras y tal. Se fabrican los primeros cárteres, se fabrican los primeros engranajes, se fabrican los primeros mecanismos de levas que casi desde el medio habían sido de madera, se sustituyen por piezas metálicas. Y eso permite después llegar a la etapa del vapor y no al revés. Es decir, que me parece que se podría señalar ya, analizándolo técnicamente, que el proceso es ese primero. Primero, ese proceso de maquinismo que ha definido muy bien, que no tenía nada que ver en principio con la energía, con el vapor. Y la energía entonces seguía siendo semovientes de sangre, sin ningún problema. Eso es la precisión, para añadirlo a esa síntesis tan buena. Y después me ha sorprendido en la conferencia gratamente que para nada ha mencionado la palabra globalización, lo cual me alegra. Habría que enterrar este término que ha estado de moda en el último quinquenio. No le voy a dar más trascendencia al quinquenio, y que realmente pienso que es una acción nefasta. Nefasta porque nos ha permitido, sí, conocer muchas más cosas, pero nos ha permitido estropear muchas cosas a la vez, que siempre todo avance tecnológico representa particularmente en el aspecto social. Y lo quiero enlazar con ese principio de soluciones que ha apuntado, que sería la autosuficiencia, ¿no? La autosuficiencia realmente es un proceso que está marcado biológicamente en la naturaleza. Un territorio tiene unos recursos y puede soportar una población, ¿no? Al final es esa demografía que la tenemos como espada de Damocles encima, ¿no? Entonces, la globalización lo único que ha hecho ha sido cambiar de posición los recursos. A base necesariamente de una emisión de CO2 importante, porque hay que trasladarlos de un sitio a otro, ¿no? La repercusión económica ha señalado una repercusión social para los países que realmente tienen esos recursos, pues yo creo que no. Y pondría el ejemplo de todos conocido del Perú, el espárrago y el Perú, ¿no? ¿Cómo puede ser que en España todas las conserveras de este país trabajen con espárrago del Perú y que valga una peseta al kilo, además de incluir la lata, base, el transporte y las emisiones de CO2? ¿Cuánto se queda o cuál es el valor real de esa mercancía en origen? Problema de globalización, de estudiar esos ciclos de vida completos, tanto en la generación de ese producto como en su transporte, manipulación y distribución. Pero al final llegaba a la conclusión de que eso es una acción mala, que en realidad en Perú no se queda nada de esa cantidad y nosotros tomamos aquí una cosa que no nos gusta y además no es la nuestra, y vamos al fracaso de nuestra propia industria nacional del espárrago. Por supuesto, con una pérdida de biodiversidad, está acertadísimo en este tema, porque al final son solo tres o cuatro variedades las que se producen en Perú, ¿no? Y yo quería pues un poco más que profundizar en este tema, porque realmente las soluciones que se apuntan, incluyendo el retorno al mundo forestal, del cual hay más siglos de castigo que de repoblación. Entonces, con respecto a la pérdida de suelo también, me estoy extendiendo un poco, pero son muchos matices, ¿no? Con respecto a la pérdida de suelo, la aparición de tanto del vapor como del vapor necesito en principio leña, porque hay que arrancar las calderas de vapor no con carbón, sino con leña.
necesitó mucha leña, se desforestó mucho para ese fenómeno. Después, por ejemplo, la aparición del petróleo acabó prácticamente con las fibras naturales en cuanto a vestimenta, con lo cual muchas tierras que se dedicaban al textil volvieron otra vez a la producción de cereales o forrajes, etc. Y en fin, que llevamos un camino que pienso que no tanto es lo importante la pérdida de superficies, sino la pérdida de suelo. Realmente, en muchos casos, por esquilmación, ¿no? Suelos que ya no volverán a ser productivos nunca jamás, aunque tuvieron un importante predominio agrícola, ¿no? O una utilización predominantemente agrícola. Y en fin, una serie de factores que conviene considerar de cara hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, uno sería evitar estos procesos de globalización y ir a la autosuficiencia. Pienso que el continente africano, por ejemplo, tiene recursos suficientes para sostener a la población actual y la que pueda venir. Lo único que le falta es, pues, eso que los ingleses hicieron bien en su momento, de continentalizarse, etcétera, etcétera. Ahora ya lo podemos hacer porque lo podemos ceder, lo que quizás no lo podemos ceder por precio. Habría que hacerlo con planes de cooperación. Bueno, pues, ¿algún comentario así muy sintético? Efectivamente, estas es correcto, ¿no? Las máquinas estas que se empiezan a desarrollar, sobre todo, es muy importante en Estados Unidos desde 1850. Tiene, totalmente. Tiene que ver el desarrollo de estas máquinas, podríamos decir, que no utilizan vapor. Tiene que ver sobre todo con la carestía del factor trabajo en los Estados Unidos. Es decir, que la agricultura norteamericana desde mediados del siglo XIX trata de ahorrar esencialmente factor trabajo. Y por eso tienen este enorme desarrollo de estas máquinas. Pero casi inmediatamente llegan las trilladoras a vapor. Es decir, tienen una proximidad cronológica notable. Los otros dos temas. Quizás deteriore mi imagen, pero yo debo decir que trabajo mucho sobre temas de globalización, ¿no? Es un tema complicado. Hay como dos globalizaciones. Nosotros hablamos de dos. Una va más o menos de 1850 a 1915 y la segunda, pues, de 1950 a la actualidad. En la primera globalización hay muchas evidencias de que para algunos países esta globalización supuso una enorme fuente de progreso económico, y muchas evidencias de que para otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que con las mismas, podríamos decir, en la misma situación, en el mismo contexto internacional, hay quien obtuvo un extraordinario rendimiento de integrarse en el mercado mundial y hay quien no lo obtuvo. Es decir, tenemos ejemplos como Canadá, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, que tuvieron rentas per cápita muy altas como exportadores de productos agrícolas exclusivamente, ¿no? Y tenemos otros ejemplos de otros países de América Latina, de África, que sin embargo no tuvieron buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema complicado, ¿no? Que es difícil, o al menos yo, a mí me costaría hacer un diagnóstico de decir la globalización es necesariamente mala. Yo no me atrevería a hacerlo. Yo lo que diría es que tenemos una globalización no gobernada. Es decir, que en nuestra economía nacional, todos no, pero en general hay un elevado consenso, podríamos decir, en que cierto grado de intervención pública es necesario para crear reglas del juego, para solucionar problemas, para garantizar que tengamos una jubilación cuando nos retiramos. Es decir, que pensamos que cierto grado de intervención pública está bien. Y sin embargo, en el mundo no hay quien moderne la globalización. Y entonces yo creo que esto es un problema. Entonces, yo desde mi perspectiva, en este caso ideológica, que soy por cierto grado de intervención del sector público, es decir, que no le tengo demasiado miedo a que intervenga el sector público, al menos en ciertas cosas, creo que esta globalización efectivamente tiene problemas, como ha demostrado la situación actual. Es decir, la situación actual se genera efectivamente por una enorme liberalización de los mercados financieros sin control y sin reglas del juego y la confianza que dicen que todo se autorregulaba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, podría decir algo sobre lo de los bosques, pero tampoco es mi terreno de acción. Si Suárez sabe más, luego volvemos a los bosques, al manejo de los bosques, que no sé si tenéis un tiempo limitado. Tenemos unos 10 minutos. Hay otra pregunta allí, otra aquí, si hay alguna más, la anotamos y cerramos con estas tres. Adelante. Bueno, se hablaba en plan técnico, muy técnico, y yo voy a hablar como agricultor, que lo soy desde el año 47, que me hice cargo de una pequeñita explotación que había en mi familia, muy pequeña.
tanto lo de las máquinas y lo de una forma muy simple. Yo creo que la agricultura es una industria tan minifundista que pocas pueden hacer y más de masivo. Muy pocas. Con las grandes, hay pocas que la agricultura habrá alguna que a lo mejor en colaboración con la universidad puedan hacerla. ¿Qué han hecho para mejorar? Utilizar todo lo que ha inventado, lo que han inventado los estudiosos, la universidad o los inventores, y aplicarlas. Yo al menos lo que he hecho en mi explotación. Es decir, que yo he visto en casa labrar con el arroz romano y ahora labramos con el tractor que lleva GPS y tiene unas grandes ventajas. Porque solo tienes que llevar un marcador, siembra la dirección que quieres en función del viento y del aprovechamiento del agua para que cuando se llega por aspersión no se la lleve, en fin, una serie de cosas. Incluso, pues te puede dar, teniendo un mapa del terreno, te puede dar, cuando vas cosechando, te puede dar la cosecha que vas obteniendo en cada terreno y por tanto puedes aplicar en función de la calidad del terreno, puedes aplicar algún lado. Pero todo eso si no lo fabrican, si no está la industria haciendo todo eso y los inventores, pues la agricultura es muy difícil. Podrá hacer pequeños acoplamientos e inventos a su explotación, pero las grandes cosas de verdad para hacer esa siembra directa y intentar no solo todas las ventajas que usted ha dicho, sino incluso devolver a la tierra toda la materia orgánica que dan esos cultivos y hacerla más rica para que haya menos erosión, una mínima, un mínimo arbolero, que eso es lo que debe hacer un buen agricultor, más allí de aquello, una empresa agraria, más allí lo veo difícil. Por tanto, yo creo que la industria y el invento fue antes que el desarrollo de la agricultura. Y en la ganadería creo que ha pasado parecido y a otras dos cosas, ¿no? Luego, hemos tocado el tema de la sanidad. Yo creo que ahí la humanidad va un poco a bandazos, ¿eh? Como en casi todo, ¿no? Es decir, pasó de la ganadería de la escasez de alimentos a que había que producir alimentos a toda costa, y empezamos ahí a investigar a toda pastilla y a producir hasta que empieza a sobrar mantequilla, empieza a sobrar leche, empieza a sobrar cereales, sobra de todo, y entonces dicen, no, esto se acabó. Ahora lo que hace falta aquí es médicos, endocrinos, dermatólogos, los agrónomos fuera porque esto es un desastre, ¿no? Y vamos a dedicarnos a la calidad de los alimentos. Y resulta que tenemos una calidad de los alimentos que yo creo que la mayoría del público no sabe lo que cuesta al agricultor hacer, por ejemplo, esa palabreja que ha sacado de la troja de liquidez, ¿no? Hoy, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, de la explotación, si el que seca los jamones coge toda nuestra trazabilidad, podrá saber quién es el abuelo, quién es la abuela, quiénes son los padres, como es lógico, dónde nació, dónde se requirió, dónde se sacrificó y dónde se ha secado. En un kilo de manzanas que cuesta 25 céntimos producirlas, pues sí, pues pasa lo mismo, ¿eh? ¿Qué parcela? ¿Qué polígono? ¿Polígono? O sea, ¿qué municipio? ¿Qué polígono? ¿Qué parcela? ¿Qué campo? O sea, manzano, el producto que sea, ¿qué tratamientos ha tenido? ¿Qué riegos? ¿Y dónde se almacena? ¿No? Bueno, pues por el código de barras eso va a la tienda. Bueno, la gente se escandaliza porque luego 25 céntimos se convierte en 2,50 el corte inglés. Esto es lo que hemos creado. Y esto es lo que hay. Claro, todo eso, ¿qué ocurre cuando viene una crisis como ahora? Pues que la gente echa el freno. Y entonces que tienen que prescindirse de esos envases tan bonitos, de esos plásticos tan contaminantes, de todos esos jajadeos, y resulta que ahora pues se vuelve a consumir la carcasa de los pollos que se pueden hacer el despiece, sobran pechugas, sobran solomillo de cerdo, ¿sí? Sobran jamones y faltan patas y tajos bajos. ¿Sí? Ahora,
Eso sí, nos hemos preocupado de que los animales vivan muy bien, incluso a lo mejor, de los mayores, ¿eh? Personas. Incluso hasta este extremo llegado. Llevamos que diría cantidad de cosas que nos exigimos. Son propias, o no voy a extender demasiado, pero por ejemplo, en un gallinero donde entra un salmonela, la gallina está infectada de salmonela, hay que sacrificarlas. Pero si esa granja se repite, entonces vaciarla, desinfectarla. Pero si vuelve a repetir, esa granja está clausurada para siempre. O sea, entonces, yo no sé si el público no es consciente de todas estas obligaciones que tiene la agricultura y la ganadería, pero que las tiene y están ahí y que carecen de. Muy bien. Luego tocaríamos a otro tema, el de los precios. Sí, un momentito nada más. Yo conocí otra similar a esta en 73. El petróleo estaba entonces a 5 dólares y de repente se puso a 17. La soja que valía importada como ahora, unas 6 pesetas se puso a 5 y ya no volvió a bajar. Sin embargo, ahora con los futuros, la bolsa, el lío, el follón, suben. Se dobla el precio y al año siguiente vuelven a bajar. Y queda un descalabro en la industria agroalimentaria, que es la pagana. Luego alguien se habrá hecho multimillonario con los fondos. Y alguien también habrá dado el pato, porque alguien compraría caro y los compraría caros y los fondos los vendería baratos. Y otra en lo de los transgénicos, y esto ya primero que se me ha olvidado al primer motivo. Es decir, es que yo diría, y esto me parece que el profesor, ya me ha oído en alguna otra ocasión. Es decir, la sociedad es un poco farisea. Es decir, los transgénicos, toda la soja que se come en el mundo es transgénica. Sin embargo, armamos un pitoste enorme con el maíz, pero nadie dice que Francia es exportadora de más de 5 millones de toneladas, de las cuales España le compra casi 3 millones de toneladas. Pero claro, no le interesa que vengan transgénicos, porque entonces se pierde el mejor cliente que le cuesta muy poquito el porte. Y en los federales el transporte tiene un papel importante. Yo creo que muchas gracias. No, gracias por el comentario, como hay una pregunta. ¿Prefieres hablar tu final? No, pues si quieres decir la palabra final, vamos a dar la palabra a la juventud que hay allí al fondo, venturosamente, hablamos todo el Senado aquí. A ver. Sí. Pienso que la agricultura puede ayudar al cambio climático también con los biocarburantes, y como estamos en una época en la cual estamos buscando la nueva energía y además energías renovables, quería saber si usted piensa que es posible, si los biocarburantes devienen las nuevas energías, de conseguir a lo que la gente no muere de hambre más, y además a lo que la nueva energía sea los biocarburantes. Y además quiero saber lo que piensa cuál es el futuro de los biocarburantes. Yo no sé casi nada de biocarburantes, y además de que no sé casi nada, vi un artículo de Antonio Valero el otro día en el periódico y vi que hablaba de los biocarburantes de segunda generación. Entonces dice, yo pensaba que no sabía nada, pero veo que así decirlo, pelotero, no sé, ni idea. Pero un par de notas sobre los biocarburantes. La producción de biocarburantes en los países desarrollados, se ha apoyado enormemente en subvenciones, es decir, están subvencionados la producción. Entonces, en algunos casos, lo que creo yo, y puede que me equivoque, es que el balance en términos de emisión de gases
es negativo, es decir, que se consume, se contamina más produciendo los biocarburantes que el CO2 que ahorra su consumo. Es decir, si producir biocarburantes se hace con una enorme fertilización, con una supermecanización de la producción, pues habría que ver cuál es el balance, porque en algunos casos, esto lo vi en un informe de la FAO, hay biocarburantes que sería mejor no producirlos porque están, el balance es negativo, ¿no? Esta es la primera cuestión. En un contexto, si realmente las tendencias de la demanda de alimentos van en la línea que vamos, yo creo que no va a ser muy sostenible la expansión de la producción de biocarburantes, porque obviamente están compitiendo con la producción de alimentos. Entonces, en algunos casos, esto fue muy polémico en la crisis de los precios, ¿no? ¿Qué parte tenían la producción, por ejemplo, de en los Estados Unidos, ¿no? La producción de algunos biocarburantes en la elevación de los precios, en el maíz, uno de los temas como muy discutido, ¿no? Entonces, yo sin tener un conocimiento del tema, lo que diría, primero, creo que habría que ser cuidadoso para ver cuál es el balance en algunos biocarburantes, para ver cuáles realmente contribuyen a la lucha contra el cambio climático y cuáles no están contribuyendo nada. Y en segundo lugar, yo que no sé mucho sobre tecnología, sobre energías, mi impresión es que no va a ser la base del cambio energético en el futuro, que no van a ser la base de los biocarburantes. Es decir, no sé si van a tener un papel en la transición o un cierto protagonismo, pero me parece que este no es la solución. No es la solución porque resulta que es que creo que la expansión de biocarburantes se apoyó mucho en una situación de excedentes alimentarios en los países desarrollados y de retirada de tierras que en vez de retirarse tenían una utilización alternativa en la producción de biocarburantes subvencionados. Pero me parece que el contexto está cambiando y en este contexto cambiante a mí no me parece que sea una gran solución. Hay otras alternativas que me parece que son más interesantes, pero bueno, igual si estuviera aquí Antonio Valero me decía que los de segunda generación son la bomba y que estoy totalmente equivocado. Puede ser, no lo sé. Una información rápida: la segunda generación consiste en convertir el residuo urbano en biocarburante. Entonces, residuo urbano, es decir, convertir la carga en oro. Esto es otra cosa, entonces, esto es otra cosa. Más interesante de cultivar, sin duda. Javier, bueno, en primer lugar agradecerte mucho la exposición y el haberla centrado en esas tres preguntas, no de fácil respuesta, de nuevo. Quizás preguntar, pero simplemente una conjetura breve, ¿no? Porque ya por el tiempo. Hay un elemento que está claro que la progresión de la productividad hace que no nos podamos sentir de momento preocupados de si va a haber alimentos o no, ya lo has planteado claramente. Pero hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado, o me ha supuesto alguna cuestión, desde el punto de vista estratégico de la agricultura. Puede haber perfectamente productividad, pero los riesgos que están aflorando continuamente sobre los riesgos de seguridad o los riesgos incluso de relacionados con la seguridad y la logística, sí podría, no sé si hay alguna conjetura sobre este planteamiento estratégico de que los países desarrollados también protejan la agricultura, porque aunque la FAO diga que lo va a resolver el mercado, será en condiciones libres, ¿no? Y la segunda parte de el papel de la contribución al desarrollo de la agricultura, que me parece muy relevante, yo siempre veo que choca brutalmente con el intervencionismo y el intervencionismo internacional, o sea, la ineficacia del intervencionismo internacional en dejar precisamente que los países que están en vías de desarrollo o incluso no de subdesarrollados, pues algún derecho tendrán también a ganarse la vida, ¿no? Y una vía parece razonable que es la agricultura. Si puedes hacer una pequeña reflexión. Sí, en el primer caso, este es un tema bastante polémico, ¿no? Porque justamente en los años 40, uno de los elementos para impulsar estas políticas de apoyo a la agricultura y de protección en Europa, por ejemplo, fue el que tú dices, de las consideraciones estratégicas tras la Segunda Guerra Mundial, parecía muy importante el si vuelve a haber una situación de conflicto, tenemos que tener cierta garantía. Esto en un país, por ejemplo, como Suiza, ha sido un elemento importante de su política agrícola, ¿no? La idea de tenemos que tener que producir al menos un mínimo para evitar riesgos en un país que es pequeño, que está en el corazón de un continente que tiene, por lo tanto, difícil acceso
a los mercados exteriores. Yo veo aquí posiciones muy, muy distintas, ¿no? Recuerdo a Giovanni Federico, que es muy liberal, en una conferencia hace poco que decía que esto no, que produzca quien sea, ya compraremos en el mercado y tal. En fin, es un tema opinable, ¿no? Yo creo que es opinable, que podría haber algún tipo de consideración. A mí me parece que desde el punto de vista del apoyo a la agricultura en los países desarrollados, hay un argumento que me convence más que este, ¿eh? Y me convence más, digamos, que una defensa de cierto grado de intervencionismo para sostener a la agricultura, más que con razones estratégicas, en el sentido que las planteabas, tendría que ver con razones medioambientales. Es decir, queremos que se abandonen muchas tierras, que no haya ahí nadie, que no viva nadie, o queremos que haya un cierto tejido humano, queremos que los cambios estén cultivados o que se haga esto. Pero ojo, si lo que priman son estas consideraciones medioambientales, la agricultura que habrá que apoyar tendrá que ser otra. Porque si no, claro, esto es lo que decía Giovanni, dice, no me vengáis con este argumento porque luego fíjate lo que se apoya es una agricultura súper agresiva hacia el medio ambiente, enormemente contaminante, por lo tanto no me deis el argumento ecológico para luego hacer lo que no lo es, ¿no? Y de la segunda cuestión, no, la segunda cuestión es muy interesante porque realmente es muy oportuna porque he oído en la radio pero no me he enterado de los términos de que se ha cerrado la famosa guerra del banano entre Europa y los países de América Latina, ¿no? Básicamente les dejamos exportar poco banano porque hay que proteger la producción canaria, ¿no? Es un poco el argumento. No sé cuáles son los términos del acuerdo, pero bueno, ¿cuáles son los términos del problema? Los países atrasados, básicamente, en algunos casos, son eficientes o son competitivos en productos agrícolas, pero como nosotros protegemos a nuestra agricultura, pues lógicamente no les dejamos meter estos productos agrícolas aquí. Entonces yo creo que aquí tenemos como dos... También hay un tema enormemente polémico, porque va a haber posiciones muy variadas. De alguna forma, y este es uno de los obstáculos en los que se encalla también uno de los problemas de esta última ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio, es que parece que no seguimos muy en la línea de... Hay un debate sobre cuánto vamos a abrir nuestros mercados. Algún grado de apertura para estos países debería de producirse, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos esto con ciertas medidas de preservación o de protección a una agricultura que cumple este tipo de funciones, ¿no? Yo creo que aquí tenemos el trade-off entre los dos es complicado y aquí tenemos efectivamente el problema. Para algunos de ellos sería importante poder exportar productos agrícolas siempre que lo hagan en las condiciones, y vuelvo al hilo del comentario, que sean capaces de retener algo más que salarios en el país, ¿no? Pues en algunos casos solo los salarios podrían estar bien, ¿no? Pero en fin, es un tema... Yo estaría en la línea de que hay que abrir un poco el mercado para comprar estos productos, pero me gustaría ver cómo lo compatibilizamos con lo otro, ¿no? Pero es que me parece un poco hipócrita por nuestra parte decirles libre comercio, menos en lo que vosotros os hacéis bien, pero en lo que nosotros hacemos bien va a haber libre comercio, ¿no? Entonces esto es un poco... Hay que buscar ahí otro equilibrio que tenemos en la actualidad. Por favor, Marcos nos condenó a morir de hambre y aún no ha llegado. Tú se equivocó, y yo, dos cosas. El vacuno ya ha desaparecido porque convierte 5-1. El cerdo le sigue 1-3. Los pollos 1-2. Yo recuerdo que en los banquetes hacía competencia a la langosta en precio. Los banquetes de bodas, porque se comían ya las bodas. Y hoy es el que quitaba en el mundo el pollo. Y luego lo quitarán las bacterias que consumirán menos y producirán alimentos, como decía, de las 12 de los domingos. Bueno, yo creo que podemos agradecer, dado que hemos recibido una llamada, podemos agradecer al ponente de la ponencia y muchas gracias a todos. Muy bien. Las máquinas existían desde tiempos de Carlomagno, como poco, ya hacían cárceles de madera los romanos. Joder, ¿De qué vas? Ya hacían cárceles los romanos, hacían esmalte y funcionaba. Y la siderúrgica catalana, que salía de seis a golpe de agua. ¿Qué pasa?
Virgen Marítima, la Plaza de María. Fuera Costa. ¿De qué año eres? Oye, el tema geopolítico. Vamos a ver, tú eres un presidente de un partido que está en la oposición. Vamos a ver, entonces así es. No, señor, el partido es libre, libre de todo. Ahora ya llegaron a la ahora te plantean la exigencia en caso de que te va a servir los alimentos, cambio. Te va a servir los alimentos. Me explico, y además te van a dar el pan. ¿Tú qué dices? Yo, que como esta gente un día se levanta cabreada, ni come, ni desayuna. ¿Y ahora qué le dices a usted? No tenemos pan, no tenemos que comer. Tenemos un señor hecho no, pero bueno, no, pero vamos al tema. El tema es que geopolíticamente, es decir, políticamente, desde el punto de vista ministro.